a todos, yo soy Alba y bienvenidos a Misterios del Mundo. Como veis, hoy hemos salido del lugar habitual de grabación y el motivo es que unos seguidores de nuestros canales, concretamente son un matrimonio, se han puesto en contacto con nosotros para hablarnos sobre un caso ovni que les ocurrió hace 2 años. Estas personas quieren seguir en el anonimato y bueno, lo vamos a respetar. Veréis, el 19 de agosto del año 2017, este matrimonio, después de haber estado cenando con unos amigos, volvían tranquilamente hacia su casa, a eso de las 2 de la madrugada más o menos, y de repente vieron algo en el cielo que tenía forma ovalada y que era brillante, y estuvieron viéndolo más o menos sobre un minuto y al final desapareció. Entonces ellos continúan el camino tranquilamente con su coche hasta que de repente observan en el lado de la derecha de la carretera una especie de torbellino como con polvo, y ven que detrás de ese torbellino estaba ese objeto que habían visto en el cielo unos minutos atrás, y ven también una silueta oscura que parecía que era la silueta de un hombre. Y se fijan que era un ser que estaba flotando, no tenía los pies en el suelo, tenía las extremidades muy largas, las tenía pegadas en el cuerpo, los dedos muy largos, e iba con una vestimenta de color plateado. Bueno, pues este matrimonio se queda un poco que no saben muy bien lo que están viendo, pero ellos continúan con el coche lentamente, y cuando se van acercando cada vez más a ese ser y a ese objeto, las luces del coche empiezan a disminuir la intensidad, y una vez han pasado por al lado de ese objeto y de ese ser, las luces se apagan completamente, y una vez ya han dejado supuestamente al ser y al objeto, miran por el retrovisor y se dan cuenta de que ya no está. Y nada, esta pareja continúa su camino, pero antes de ir a casa deciden ir a dar parte a una comisaría para contar lo que les había pasado. Pues bien, finalmente llegan a su casa y al día siguiente llevan al taller el coche para ver qué problema tenían las luces. Y cuando el mecánico empieza a echarle un vistazo al coche, observa que el cableado tenía una anomalía muy extraña y que él nunca había visto nada en la vida así. Era un mecánico de muchos años de experiencia, y este hombre dice que nunca se ha encontrado con nada así y que da la sensación de que la avería que ha sufrido el coche la noche anterior ha sido como algo que le ha absorbido la energía a las luces, pero realmente nunca dieron con la causa verdadera de lo que le había pasado a las luces, porque ya os digo, era una anomalía muy extraña. Pues hemos acudido a la policía, concretamente a esta localidad. Evidentemente vamos a guardar en el anonimato, como ha dicho antes la compañera, todos los datos. Pero es muy curioso cómo vosotros, que sois seguidores, acudís a nuestros programas para hablarnos de esto. Sí es cierto que la policía está investigando este tema. No nos han dejado acceder a ese informe, a ese archivo, porque es materia reservada. Pero a mí ya me sirve que la policía me diga, esto es verdad, esto existe. Justamente detrás de mí tenemos donde se produce esa anomalía, ese torbellino de polvo con un ser, justamente detrás de mí. No os puedo hablar mucho del sitio, porque es un sitio donde no viene nadie. Evidentemente, pues por aquí puede pasar gente. Pero si os fijáis, no hay absolutamente nada que haya crecido justamente aquí. Si os fijáis más hacia este lado, pues bueno, sí hay un poquito más de vegetación. Y justamente tenemos ahí también otra carretera también. ¿Qué podemos decir del sitio? Pues no lo sé, quizás estamos percibiendo una radiación y como no tenemos medidores, pues no lo sabemos. Pero lo que sí lanzo la pregunta, ¿qué es lo que vieron estas personas justamente aquí? Como ha dicho la compañera, anomalía en los cables,
algo extraño, muy raro, y que esto va sucediendo en carreteras. De hecho, hay muchísimos casos que se han estado denunciando y que aquí estamos justamente delante de uno de los lugares donde supuestamente o se posó una luz, que podemos darle la interpretación que queramos, o quizá fue un ovni con pasajeros dentro. ¿De dónde? Se desconoce. Existe un patrón que se repite constantemente. Normalmente, las personas que van en carretera, suele ocurrir, es decir, cosas extrañas, se aíslan o algo los aísla. Veréis lo que estoy diciendo. Quizá andaban con prisa, quizá volvían a su casa porque acababan una fiesta o por cualquier tema. Lo curioso de todo esto es que esta carretera que tenían, que han transitado, no debían de haberla cogido. Ellos tenían que haber transitado por otra zona. Sin saber el qué, el por qué, se les ocurre venir por esta zona concretamente, porque pensaban que iban a llegar antes o no se sabe. Lo curioso de todo esto, ningún coche se les cruza. No ven absolutamente a nadie. Y los testigos, a los que hemos entrevistado, incluso recuerdan que es como si hubiese un lapso en el tiempo. Es decir, no recuerdan las cosas con gran claridad. Esto se sucede y ocurre en todos los casos de avistamientos en carretera. Cosas que no tienen sentido. Si no has de pasar por aquí, ¿por qué vienes por esta carretera? Es como si el fenómeno los atrajese, los aislase y se mostrasen de una manera que solo ellos pueden ver. Es como si manipulasen su propia realidad, como si manipulasen tu propia realidad. Y esto sucede constantemente, en carreteras, en otros lugares, sin ningún sentido. Pues bien, después de haber escuchado esta historia que os hemos contado, seguramente muchos os estaréis preguntando, bueno, ¿y qué sintieron estas personas? ¿Qué fue de su vida después de ese acontecimiento? ¿Volvieron al lugar de los hechos? Pues bien, a este lugar han vuelto, de hecho nos han traído a la ubicación exacta, pero sí que es verdad que cuando les pasó aquel suceso tardaron mucho tiempo en volver por esta zona porque realmente lo que sentían era miedo. Estas personas no sabían muy bien qué es lo que les había pasado ni qué es lo que habían visto y tampoco saben qué cadena de sucesos les llevó a pasar por un lugar en el que, como os ha comentado mi compañero, no tenían que pasar. Cuando ocurre un fenómeno de avistamiento ovni o de contacto con seres que no sabemos de dónde son, encontramos dos tipos de personas. Hay personas que lo gritan a los cuatro vientos, que se dejan entrevistar por todo el mundo, se lo cuentan a todo el mundo, y luego tenemos otro tipo de persona que lo que hace es recluirse. Le da también como vergüenza o miedo contar lo que les ha pasado porque tienen una sensación que no saben muy bien el por qué lo sienten y es algo, un tema que no les hace mucha gracia hablar del caso. Y los testigos de este caso, de este matrimonio, que de hecho los tenemos aquí detrás de la cámara, lo que pasa es que ya sabéis, quieren permanecer en el anonimato. Y vamos haciendo cortes en el vídeo porque como estamos aquí in situ con ellos, nos van explicando paso a paso cómo ocurrió todo aquella noche. Y como os decía, los testigos de este caso son de ese tipo de personas que quieren mantener el anonimato. De hecho, son seguidores nuestros y han tenido que pensárselo mucho y confiar bastante en nosotros en contarnos esta experiencia que la sabe muy poca gente. Y de hecho, vosotros estaréis pensando, bueno, ¿y esta gente y por qué no sale, por qué no pone la cara? Ya os digo, es una experiencia que les ha costado bastante sacarla a la luz y quieren permanecer en el anonimato. De hecho, ni siquiera nos han dado el permiso para deciros cuál es la ubicación exacta donde nos encontramos, pero os podemos asegurar que es un caso totalmente cierto. Y que bueno, pues están en todo su derecho de no revelar su identidad y la ubicación.
Se sabe que por esta zona ocurrió lo del caso Manises. De hecho, tenemos varios avistamientos y supuestas apariciones marianas. Aunque no digamos la localización, estamos en las proximidades de Valencia. Algo muy curioso, hay una serie de repetidores que no están muy lejos. Se han visto luces en muchas ocasiones cerca de los repetidores de telefonía móvil o repetidores de televisión. No a muchos kilómetros de aquí tenemos una base aérea. Incluso podríamos decir que el aeropuerto de Valencia está también muy próximo. ¿Tiene esto algo que ver? ¿Esto influye en todo este tema, en toda esta historia? Ya se sabe que los avistamientos pues acuden a lugares de fuente de energía, antenas, a postes de luz, donde hay embalses de agua, lagos, pero también tiene mucho que ver el poder estar cerca de aeropuertos, porque hay casos que ya hablan de estos fenómenos, o incluso estar cerca de una base militar. Pues bueno, chicos, hemos llegado al final del vídeo, así que os dejamos este caso por aquí a modo de información para que saquéis vuestras propias conclusiones. Y nada, espero vuestros comentarios como siempre. Hasta la próxima.